Hoy creo que vamos a hacer algo diferente. Hace un rato venía para acá, para el estudio, como siempre, como casi todos los días. Venía a producir música, a grabar un video. En realidad venía a grabar un video, básicamente era eso lo que venía a hacer. Y sinceramente no tenía nada de ganas, no les voy a mentir. No tenía ganas de grabar un video hoy, tutoriales, hablar de audio, de música. Y por dentro pensaba, ¿cómo puede ser, Nico, que no quieras grabar un video? O sea, tenés el mejor laburo del mundo. Básicamente yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Y me di cuenta que en realidad lo que me está faltando es hacer algo mucho más importante. Sí, más importante que hacer videos y hacer música, que para mí ya es de lo más importante. Y es lo que voy a hacer ahora. Va, en realidad, vamos a hacerlo, vamos. Bueno, primera parada, como podrán ver, o como ya podrán ir intuyendo, creo yo, vine a relajarme, a descansar. Creo que lo que tenemos que hacer, que es súper importante, es aprender a tomar descansos. No solo descansos como las vacaciones y lo que estamos acostumbrados, sino que descansos en el día a día. Después de terminar de trabajar o después de hacer las actividades que hagamos, ir a un lugar súper relajado, sobre todo si están cerca de la naturaleza, y aprovechar para respirar aire. Y bueno, intentar escapar un poco también del caos, ¿no? Acá todavía hay caos, pero como pueden ver, estoy lo suficientemente alejado. Hace poco leí unos datos bastante curiosos que decían básicamente que tenemos que descansar lo suficiente en relación a lo que trabajamos. Es decir, si vamos a trabajar 8 horas, tenemos que descansar durante el día 8 horas. Dato súper interesante, me parece. Justo para relajarse. Escuchen. No se escucha techo, se escucha. Hay un avión allá. Bueno, algo se ve. Este es uno de los lugares que me encanta venir porque, como pueden ver, no hay nada. Estoy en el medio del campo y es genial para sentarse un rato, relajarse, escribir algo, contemplar el paisaje, disfrutarlo. Y más que nada, aprovechar para cargar pilas y para dejar que el cerebro solo se vaya nutriendo, se vaya alimentando, se vaya recargando de energía para nuestra próxima creación. Bueno, igual esto no es lo único que vine a hacer para relajar, sino que, así es, traje el dron para volar acá, que no hay nada y que está genial, está súper genial. Totalmente despejado. Bueno, preparar el dron no siempre es tarea fácil, así que vamos a tomarlo. Acá tengo las hélices, baterías, control remoto. Vamos a ver si sacamos algunas tomas que estén buenas. Cel, el celular. Vamos a conectar esto. Ya me estaba olvidando de poner las hélices.
Es precioso, ¿vieron? Básicamente, tomarse este tiempo para venir a divertirse, a jugar, a descansar, a relajarse, es muy, muy importante para que nuestra cabeza funcione. Pero yo ya sé qué va a pasar. Ya sé qué va a pasar. Muchos van a decir, Nico, a mí me alcanza, pero muy justo el horario. Voy a trabajar y vuelvo y ya me pongo a hacer un poquito de música y ya me tengo que ir a dormir. Bueno, yo tengo un par de soluciones también para eso. A ver, sí, es difícil. Tenemos 24 horas nomás. Nada más que 24 horas. Entonces, si nos sentimos que estamos súper ocupados y que tenemos una carga horaria intensa, lo que tenemos que hacer es, tenemos que dormir menos o dormir más inteligentemente. Uy, se está yendo el sol, voy a tener que sacar... Ahí está, a pleno. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente tenemos que dormir entre 7 y 8 horas, eso seguro. Pero es importante que aprovechemos un montón este tiempo. ¿Por qué? Algo muy genial es que si entramos a trabajar a las 8 o a las 9, levantémonos a las 6 y tomémonos el tiempo para, aunque sea una hora, apenas nos levantamos, poder, no sé, leer un libro, meditar, relajarnos, escribir un poco, ¿por qué no? Escuchar música, sentarnos con los ojos cerrados, contemplar. Eso ya es parte de descansar. ¿Para qué? Para después ponernos a trabajar a full. Por ejemplo, para decirles algo. Está poniendo cada vez más oscuro. Si tenemos viajes re largos para ir a trabajar, aprovechemos para escuchar un podcast, por ejemplo, o un audiolibro, que también está genial. Mientras vamos al trabajo, nos ahorramos el estrés de tener que escuchar a la gente. Y en vez de escuchar música, que por ahí está bueno también, para relajarse, podemos aprovechar y escuchar un audiolibro o escuchar un podcast. Algo que también me parece que está genial es acostarse a un horario temprano. El cuerpo está diseñado para dormir de noche, no dormir de día. Así que aprovechemos las horas nocturnas para descansar. Y el día para estar vivos. La verdad que esto está genial. Fíjense. Escucha ya lo lejos, los autos, cada tanto pasa uno a molestar. Bueno, es justo, viene uno. Cuando uno está grabando esto, siempre a veces, siempre pasa uno. Ya se escondió el sol, son como las 8, 9, a ver, creo. Ya son las 8, así que 8 de la tarde, ya no está más el sol. Así que me voy para casa nomás a reconectar de vuelta, que mañana va a haber mucha, mucha, mucha música. Uy, creo que me olvidé la batería. Uy, no me diga que me olvidé la batería del dron. No me diga. A ver, para. Qué mocas. A ver. Hay una. Ah, está puesta la otra. Pero sí, seré. Control está. Ah, bueno. Uf. Uy, pensé que me había olvidado la batería. Qué mocas. Menos mal, zafamos.